Ataque armado en Acapulco, en el sur de México. Cinco personas murieron y una más resultó herida el jueves en un mercado de artesanías cercano a la costera Miguel Alemán, la principal avenida turística de este puerto ubicado en el Pacífico Mexicano. El ataque se produce apenas tres días después de que el pasado lunes, diez cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del puerto. Acapulco se encuentra en el estado de Guerrero, uno de los más convulsionados por la actividad de los cárteles del narcotráfico. La espiral de violencia que envuelve a México deja más de 450.000 asesinatos desde el lanzamiento de una ofensiva militar antidrogas a finales de 2006. La inseguridad es uno de los ejes de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.